Muy buenas amigos, pues aquí estamos otro día más dándole al pedal, metido en una nueva aventura. Aquí estoy con Cascante a mi espalda, Navarra, dejándolo atrás y vamos dirección Javier. Una peregrinación que hice el año pasado con la bici de monte y que este año he querido hacer con la bici de carretera. La semana que viene también la volveré a hacer con la de monte, pero bueno, hoy vamos a disfrutar de este día bueno que hace. Aquí es fácil siempre que haga bueno, al menos que no llueva. Y me voy con esta grupeta de Cascante y alrededores que me van a llevar, me van a enseñar carreteras nuevas. Vamos a disfrutar de la ruta y de la compañía. ¡Vamos allá! Bueno, pues kilómetro 27, llegamos a Castejón y hasta aquí buena carretera y eso sí, mucho viento. Me dicen que no es cierzo, por lo tanto no es demasiado frío el viento, pero bueno, estamos a 5 grados, así que fresquito, fresquito hace y lanzándonos con la bicicleta más. Seguimos para adelante, pasando Castejón, como os comento, y el sol ya, a ver si nos empieza a calentar. En breve me han dicho que hay un altito y empezamos a subir. Poquito desnivel hasta aquí, nada, 130 metros de desnivel en 28 kilómetros. Seguimos. Primer repecho y ya hemos entrado en calor. Repecho que me han dicho que se llama de los abetos a Caparroso. Tres repechitos, tres. ¿Tres repechitos son? Sí. Vale, pues irá escalonado entonces. Y también recién entrados en Parque Natural de Bardenas Reales. Así que venga, para arriba, cada uno a su ritmo. Poco a poco y disfrutando de la bicicleta, amigos. Bueno, aquí se acaba, ¿no? Sí, aquí ya, cuesta abajo ya. Vale, vale. Hasta ahora almorzar, cuesta abajo ya. Muy bien. Ay, bueno, porque tampoco te lo creas. Oye, almorzar... Aquí está José Antonio, este es el que me ha liado para venir hoy, para estar hoy aquí. ¡Qué paciencia tienes, Nerea! ¡Qué paciencia! Bueno, bueno. Pues nada, se acaba aquí... El Alto de Caparroso. El sufrimiento. El Alto de Caparroso es este.
Vale. Pues nada, Nacional 121, kilómetro 62. Acabamos de llegar. Y ahora cuesta abajo, aunque me has dicho que no me lo crea, ¿no? Vamos, que veo que son repechos, sube y baja. El altito este tiene miga, ¿eh? El último repecho durito, ¿eh? Joder, encima son rectas. Sí que es cierto que vamos protegidos. Que te guarde para el castillo a casa. Vale. Que guarde. Guardaremos, guardaremos. Son unos 120 kilómetros. Hasta el líder así. San Javier 106. Vale. Pues venga, iremos guardando. Bueno, hay que decir que hoy es la Javierada oficial, ¿no? O sea, el año pasado la hicimos en verano por nuestra cuenta, pero hoy sí que es la fecha oficial. Así que según nos vayamos acercando a Javier, iremos encontrando pues más gente peregrinando, más bicicletas, más gente andando. Y allí en Javier pues estará a tope. Este fin de semana llegan hoy, mañana. Llegan mañana los que van andando. Ya. Así como el sábado que viene llegan el mismo sábado. Ajá. Los que van andando llegan hoy. O sea, mañana, vale. Perdón. Porque andando, al menos desde Cascante, son 4 días, ¿no? Sí, jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días andando. Etapas de unos 30 kilómetros más o menos. Ya sabíamos a dónde iba. Así que nada, a seguir, ya va calentando el sol, José Antonio. Sí, sí. Ya no hace frío, ¿no? En el alto ese se ha quitado todo el frío. Venga, vamos allá. Bueno, pues acabamos de pasar Carcastillo y empezamos ya a subir el alto. Unos 3 kilómetros más o menos y arriba nos está esperando ya el avituallamiento. Así que 3 kilómetros con alegría, que toca comer en breve. Vamos allá. ¿Tú, Jesús, quieres agua, vino, gaseosa? Ay, ay. Bueno, pues ya habéis visto aquí avituallamiento en el alto de Carcastillo. ¿Cómo se lo monta esta gente? Tenemos de todo: tortilla, embutido, trenzas, Coca-Cola, cerveza, lo que queramos, agua. Así que nada, seguimos
Seguimos los 10 que hemos empezado en Cascante y ahora aquí se incorpora uno más, así que a partir de aquí seremos 11. Llevamos ya casi 70 kilómetros y unos 600, 650 de desnivel más o menos. Así que lo que queda tiene bastante más desnivel. Lo peor me han dicho que está al final, así que hemos ido reservando un poquito para darlo todo antes de llegar a Javier. Un par de repechitos nos quedan que pues tendrán su dificultad, lógicamente, y vamos a aprovechar aquí a beber algo, a comer, para coger fuerzas y hacer la segunda parte de esta javierada, que de momento me está encantando. Buena compañía, buen clima y diversión a tope, siempre divirtiéndonos, amigos. Bueno, pues ya hemos llenado la tripa y ahora, próximo objetivo, ¿cuál es? Próximo pueblo por el que pasamos. ¿Cómo se llama? San Isidro del Pinar. San Isidro del Pinar, ahí me han dicho... El pueblo es un lugar, ¿no? Es un lugar. Ahí vamos a parar a saludar a los que van andando, ¿no? A los que van andando, bueno, desde Cascante. Bueno, ya estáis viendo... Justo los pillamos que... almorzando en los cafés. Almorzando. Ya estáis viendo que nos están pasando ya bicicletas, ya a partir de aquí vamos a ver un montón de bicicletas, de gente que va para Javier, y también veremos en breve gente que va andando, aunque eso ya más cerca de Javier, porque por carretera no se va andando, ¿no? Pero bueno, llegaremos a Javier y aquello estará repleto de gente. Así que venga, a calentar otra vez. Madre mía, lo que cuesta volver a empezar. Con la tripa llena, trenza, tortilla, de todo, Coca-Cola, cervecitas, lo que hemos querido. Aquí nos cuidan bien esta gente de Cascante. Bueno, venga, vamos allá, seguimos con la aventura. Bueno, pues ahí atrás está todo el mundo del pueblo de Cascante, ¿no? Son todos de Cascante, son los que vienen andando. Y aquí es donde hacen el almuerzo. Buena parrillada preparáis aquí, ¿eh? Os cuesta arrancar de la hostia. Esto se tiran 4 días andando. Bueno, pues nada, nosotros a seguir, ¿no? Sí. ¡Buf! Ahora llegan las cuestas duras, me han dicho. No hacen más que meterme miedo. Pero bueno, vamos a por todo, somos valientes.
pues aquí vamos subiendo el Alto de Cáseda, que es un... bueno, esto ya no es falso llano, ¿eh? Aquí llevamos un 4,5% que va haciendo daño. Después de 82 kilómetros que llevamos, pues ya las piernas se van quejando. Así que poquito a poquito estamos viendo ya por aquí gente andando, gente en bicicleta también. Y bueno, según nos vayamos acercando a Javier, pues cada vez más gente. Y aquello va a ser, pues, imagino que una locura. Aunque los que llegan andando llegan mañana, pero hoy llegarán de otros pueblos, sí, ¿no? Sí. Hay pueblos que están más cerca que llegarán hoy también. La Javierada, para los que no seguís el canal, pues comentaros que es una peregrinación que se hace desde todos los pueblos de Navarra hasta el pueblo de Javier, hasta el castillo de Francisco Javier, que es el patrón de Navarra. Mucha gente cree que es San Fermín, pero no. Es San Francisco Javier, el patrón de Navarra. Así que esa es la principal cosa por la que la gente peregrina y se hace pues estas kilometradas en bici, andando, bici de monte, bici de carretera. En caballo. Caballo también. Corriendo. Corriendo, bueno, cada uno se busca su reto, claro. Así que nosotros hoy con bici de carretera y la semana que viene con la de monte. Qué menuda grupeta nos vamos a juntar. Pero bueno, de eso ya lo veréis en el siguiente vídeo. Otra aventuraza buena. Igual que hicimos el año pasado, pero esta vez oficial, porque el sábado que viene también, ¿no? Así es. Es Javierada oficial. El sábado que viene también es Javierada. Bueno, pues venga. Vamos para arriba. Joder con el falso llano. Madre mía. Bueno, pues 5 kilómetros aproximadamente ya para llegar a Javier, y aquí ya sí que se ven bicis, se ve gente andando, ya se nota que estamos muy cerquita del final de esta aventurilla.
La verdad es que esta parte final, la segunda parte, desde el kilómetro 70 más o menos, carretera muy buena, con muy poquito tráfico, y bueno, se ha podido disfrutar algún pequeño puerto que hemos subido, y bueno, lo dicho, disfrutando como siempre. Y ahora ya, pues estos últimos 5 kilómetros que apenas tienen desnivel, así que venga, vamos a por ellos. Bueno, pues ya estamos en Javier y vamos a entrar como el año pasado a la iglesia. Así es. Hoy sí que estará a tope esto, ¿eh? Sí, hay que dar las gracias de haber llegado después de un año. Después de un año, otro año más. ¿Tú ya cuántas Javieradas llevas? No sé. Has perdido la cuenta. 15. Ya se pierde la cuenta, macho. 15, 16, no sé las que llevo, Buenos días. Bueno, pues venga, vamos a entrar a la iglesia. Ya es típico comprar las cruces. Compraremos, ¿no? También. Sí. Vamos para adentro. Bueno, pues ya hemos hecho la visita. El castillo de Javier, aquí a mi espalda lo podéis ver. Espectacular. Cerro más chulo, ¿eh? Es por lo más. Que llevaba dos meses sin andar. Bueno, llegamos en toda la mañana a Javier. Pero vaya, luego ya se ha montado en el coche de Manolo. ¿Estamos todos y todos? Bueno, ¿y ahora qué? ¿A Liedena? Sí, ahora la foto, estamos todos. Vale, pues ahora la foto. Y luego a Liedena, donde nos damos una duchita y donde comeremos. Así que venga, fotito primero. Dejamos aquí atrás el castillo de Javier. Espectacular. Segunda Javierada que hago. La semana que viene voy a por la tercera con bici de monte. Así que espero poder disfrutarla igual que esta.
Aquí estamos ya coronando el último altito antes de Liedena. Un par de kilómetros nos quedarán hasta Liedena. Ahí nos espera una duchita rica y una comida más rica todavía que la ducha. José Antonio, así es. Buena aventura la de hoy, Se ha sufrido, pero otra más a la saca. Compañerismo ante todo. Compañerismo ante todo. De hecho, la Javierada se trata de eso. Ya estáis viendo la gente que está pasando por ahí, por el arcén de la carretera, que va en dirección Javier, porque van de toda Navarra. Van hacia allá. Nosotros ya, camino de la comida. Últimos 2 kilómetros. Con ganas ya de terminar. Amigos, otra aventurilla. Un placer haberosla enseñado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que las ruedas no paren de girar.